Hoy vamos a tocar varios temas. Un tema que me han pedido sobre la reencarnación. Otro sobre depresión. Y otro es relaciones entre padres e hijos. Si es destino o no es destino. Tres temas que es un poco difícil de enlazarlos entre los tres. Pero yo creo que vamos a hacer un poco de dribbling y vamos a ver si podemos hacerlo. Primeramente hablaremos sobre la depresión. Hay varios tipos de depresión y antiguamente ya se conocía esa enfermedad. Y se hablaba de la tristeza del ka. La tristeza del ka. En algunas partes lo encontramos con la tristeza del ba. Ka y ba son dos conceptos egipcios, muy antiguos, por lógica. Con relación al alma y con relación a la doble, a lo que hay otra cosa que no es solamente un cuerpo, que hay otra cosa dentro de esa cosa que es el cuerpo, que son dos cosas unidas, el alma y el cuerpo. Yo creo que también que existen dos cosas, que el alma y el cuerpo son dos cosas, pero que forman una. Pero, ¿cómo interpretaban en la antigüedad la depresión? Y eso también es algo que nosotros nos puede servir a nosotros en las terapias en el sentido de pensar en esto. Tenemos que pensar no solamente con el conocimiento actual, aunque sabemos muy bien lo que dijo Freud, que la psicología no es una ciencia, que la psicología es un arte. Y el que tiene el arte de curar, cura. Está perfecto ese concepto. Y yo como buen freudiano lo acepto de alma, diremos, ese concepto. Creo que no es una ciencia, porque no se puede tomar medidas sobre alma, que es algo totalmente abstracto. La psique es algo abstracto. ¿Y cómo se mide el alma? ¿Cómo se puede medir una emoción? ¿Cómo se puede medir el dolor? ¿Cómo se puede medir los sentimientos? Yo creo que todo eso es una realidad y entonces tenemos que aceptar que la psiquis es algo abstracto y curarla es a través de lo abstracto, que si no podemos ir científicamente a curarla. Y si es que tenemos nosotros hoy en día tenemos remedios para eso, con la química, de poner euforia a la depresión. No conseguimos sacar el objetivo de este problema. Ponemos el estado eufórico, pero no conseguimos sacar el problema. Y lo que el problema tiene un porqué. Y ese por qué no lo sacamos con las píldoras. Pero vamos a empezar por la antigüedad y vamos a llegar hasta el día de hoy. ¿Cómo piensa un psiquiatra? ¿Cómo piensa un psicólogo? ¿Y cómo pensaban aquellos médicos del alma que eran justamente esos psiquiatras? Médicos del alma. También le llamaban los zoom. Un zoom es un maestro, un zoom es un sabio, un zoom. Pero ese zoom, que ellos no pronunciaban la U, porque las vocales no se pronunciaban, entonces decían son. Se comprende que todos los que estamos acá, de una forma o de otra, estamos unidos al concepto egipcio, al concepto de la antigüedad por nuestras almas.
porque no es una coincidencia que nos guste esto. No es una coincidencia que estemos en esto. No es una coincidencia de que estemos acá. Yo no creo en las coincidencias. Creo que siempre hay un porqué. No vamos a hablar tan en la forma tan radical como sería dentro del Corán, que está todo escrito. No digo que está todo escrito. No, aunque podemos decir que muchas cosas se repiten. Y si es que en el concepto del hebreo, Ain Hadash Tahat HaShemesh, que no hay nada nuevo bajo el sol, yo creo que también es verdad que todo lo que ya existió vuelve a existir. No diremos un auto, un Cadillac, no volverá a existir un avión. No, eso no. En la técnica no, en la espiritual sí. La técnica está en evolución constante y constante se transforma en chatarra lo que fue el año pasado. Es constantemente evolución. Pero no es chatarra cuando se trata del alma, cuando se trata de nuestras emociones, porque las seguimos viviendo. Nosotros podemos seguir viviendo un sueño o viviendo una emoción de hace muchos años. Sin embargo, una computadora de 10 años atrás no la usamos más. O de 5 años jamás la vamos a usar, no la usamos, porque está vieja. Porque es lenta, porque no sirve. Bueno, y 50.000 cosas que le vamos a adjudicar a lo que es técnico. Pero el alma no, a las emociones no. Entonces, ese médico del alma es un. Es un Abba. Es un Abba del alma. El médico del alma. Ese médico del alma, cuando le venía una persona que venía con la tristeza, que se llamaba la tristeza del Ba, la tristeza del alma, o la tristeza del Ka, entonces se trataba de sacar un diagnóstico. La tristeza, ¿por qué viene? ¿Está desconforme con su vida? En esta vida no la acepta como es, esta vida como es no la acepta. La rechaza, por lo tanto se rechaza a sí mismo, no se acepta, tiene disconformidad consigo mismo, como interpretaríamos hoy al paciente. Desconformidad con él mismo, no se acepta, se rechaza y por lo tanto se quiere matar. Quiere matar esa imagen que él rechaza, el suicidio. Tenemos que pensar que Uruguay saca el premio Nobel de suicidios. Somos el país de más suicidios en el mundo. Y ahí tiene que haber una razón. ¿Por qué no ganamos el campeonato del mundo y ganamos en eso? Sí lo ganamos. En el fútbol, que éramos campeones, no somos. Y en el suicidio, sí, somos campeones. Es triste ser campeones en el suicidio. Si es que hay una disconformidad, pregunta el antiguo Sumra, con tu vida, y hoy preguntamos lo mismo, pero ¿cuál es la razón? ¿No aceptas tu destino? ¿No aceptas tu esposa? ¿Qué es lo que no aceptas? ¿Tu tierra? Tu casa, tu familia, ¿qué es lo que no aceptas? O tú no te puedes integrar a la familia. O te cuesta integrarte porque no es tuya. La sentís que no es tuya. Por eso no te integras. Porque no es tuya, ¿por qué? Porque no es tuya, ¿por qué? Porque no aceptas cómo es tu familia. Entonces lo que no aceptas no es tuyo. O tenés que aceptar, aunque no sea tu forma de pensar, tienes que aceptar que tu vida la tenés que aceptar de cualquier manera que sea. Tienes que aceptar tu nariz, tienes que aceptar tus dedos, tienes que aceptar tus manos.
lógicamente que cada miembro era importante en el Antiguo Egipto. Las medidas eran por las manos. Un dedo, un pulgar era una medida, el codo era una medida, los pies son medidas, todo era medida. Todo el cuerpo se miraba como algo para que tiene que intervenir en la vida. No el centímetro, no algo ajeno, sino el ser humano. Tiene que intervenir la vida en todo. Ser integrante a todos los hechos. Es el ser humano, arrancar del ser humano y no de otras cosas afuera. Hoy en día el cuerpo quedó afuera, el ser humano quedó afuera y estamos por otros modelos, todo fuera del cuerpo, todo fuera del yo. El hombre ya dejó su yo con lo otro. Su yo con lo otro. Volvemos al concepto de la tristeza. La tristeza es la depresión. Pero a veces hay una razón sexual, de sexo. Una razón que empieza a fallar un problema de sexo. Y que en el hombre el 96% es psicológico, 4% es mecánico y funcional. Pero el 96% es todo la mente. Sus problemas están en la mente. Entonces, si nosotros vemos, y la mente y el alma están muy unidas, y que la energía de la vida, que es el sexo, que así se interpretó siempre, la energía que la que crea, es la energía de crea, de que crea mundos, que crea cada hombre es un mundo, que crea, que reproduce, es la energía sexual. Y si esta falla, falla todo. Y entonces también entra la tristeza. Lógicamente que aquel Sun Ra, aquel médico de aquella época, quería saber a dónde poner, en qué balanza, en qué platillo poner el problema. ¿Cuál es la razón? Pero buscaban ellos otras razones también. No solamente del más acá, sino del más allá. Y otras vidas. Y otras vidas. Como si en otra vida la persona fue otra cosa, y en esta vida es otra cosa. Y entonces el alma no acepta esta vida. Y hay siempre un conflicto interno, una desconformidad. El alma no acepta, el alma manda este pedacito de acá, que hay acá hay una glándula, que lo llamaban los antiguos el tercer ojo. Nosotros la piñal. No importa el nombre que se le da a las cosas, pero eran grandes patólogos los egipcios, si vemos su momificación. Si vemos sus obras dentro de lo que han hecho con cada cuerpo humano, sabemos que eran inmensos en su época, eran gigantes en su época, de mantener un cuerpo miles de años. Nosotros no lo conseguimos. Bueno, yo estuve con Eva Perón para tratar de que ella fuera modificada con el sueco, no se consiguió gran cosa. Toda la técnica moderna no pudo con la técnica de la antigüedad. No era técnica, aquello fue sabiduría. Y acá se usó técnica. La técnica frente a la sabiduría muere. Entonces, cuando volvimos al tema, que el Sun Ra, ya a otras vidas, a ver otras razones. Cuando no encontramos la explicación en esta, porque tiene un hermoso marido,
o porque tiene una hermosa y gran mujer, porque tiene lindos hijos, porque tiene una linda fortuna, su economía está buena, la casa está divina, y la tristeza está. No se entiende. ¿Cuántas veces vienen pacientes que tienen todo? Todo. Y tienen depresión. ¿Por qué toman píldoras? ¿Es manía? ¿Es dependencia? ¿Qué es? No, es realidad. Es conformidad. No acepta, el alma no acepta esta vida. Con todo lo que tiene, no la acepta. ¿Cuántos quisieran estar en su lugar? ¿Cuántos? ¡Millones! Y no se acepta. Ella no se acepta. Y llora frente a mí. Maestro, me levanto con depresión de mañana. Y para bañarme me cuesta. ¿Cuánto me cuesta bañarme? Con todo lo que tiene. El marido es un pan de Dios. La adora. Ella adora a su marido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Ella dejó la profesión porque no podía trabajar. Por lógica, no podía trabajar. Quería estudiar cosas. Empezaba y dejaba. Empezaba y dejaba. ¿Por qué empieza y deja? Porque no siguen las cosas. Porque no existe esta situación de seguir algo. Porque no va. Porque son intentos. Intentos de vivir de ahogado. Que agarra un palo, que agarra otra cosa para a ver si puede no ahogarse. En su desespero. Hay que estar en la depresión para saber lo que es depresión. Y entonces, por lógica, hay que ir a otra realidad. Llevar las regresiones, que se encuentre consigo mismo. Y cuando se encuentra, esto es mi vida. Este es mi camino. Amader, amader, decían los egipcios, este es mi camino. Seguro que es mi camino. Yo estoy en un camino equivocado. No era mi vida. Pero todo eso no es tuyo. Cuando todos te aman, te quieren tus hijos, hasta tus nietos te adoran, todos te adoran. Y dices que no es tuyo. No, no es eso. Es que mi camino, yo no hago nada. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy no haciendo nada por mí, lo que yo tendría que hacer. Vino hace unos días, hace muchos días atrás, vino una mujer a hablar conmigo, una arquitecta, y me dijo que ella no sabe lo que hacer, no le gusta la arquitectura, no le gusta nada de eso. Y yo le dije a ella el ejemplo de Molière. Molière fue un gran dramaturgo. Digo dramaturgo porque lo que él escribía es para llorar, es para reírse y llorar. Perteneció a la Revolución Francesa. Seguro fue un escéptico, se fue contra la Iglesia. Escribió una obra, Tartuffe, es contra la Iglesia. Pero ese hombre tenía sus creencias, seguía las ideas de Spinoza, de un panteísmo, que Dios está en todas partes, pero no está sobre un madero, no está clavado sobre un madero, que miramos una cucaracha y tiene algo de divino, algo de mágico, porque la vida es mágica. Ese moría. En el teatro demuestra, en su obra, el avaro, muestra que hay un hermoso, gran baúl lleno de joyas, lleno de valores. Y el avaro encima, sentado con harapos, vestido de harapos, con un pedazo de pan duro. Y
Yo le dije, ve, arquitecta, esto es usted. Esto es usted. ¿Yo? Sí, usted. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene tantos talentos, tantos valores, tiene tantas cosas. Y usted se muere de hambre. Está en depresión. Está triste. Si usted abriera su baúl, se pondría encima las joyas que hay. Es una forma simbólica de decir, empezar a usar las joyas y decir, usted no tiene para comer, usted no tiene para vivir, tome, yo lo ayudo. Porque usted puede ayudar, tiene todo un baúl lleno de valores y de joyas. Usted puede ayudar medio mundo. Y entonces va a ver qué felicidad va a tener. Y no va a estar sentado en harapos ahí arriba, con un pan duro. Esa es una verdad, una gran verdad. Molière, en su simbolismo, en su teatro, que había que entender el teatro de Molière, porque no es fácil de entenderlo, pero entendiéndolo, y en la forma como yo se lo estoy masticando, la escena, lógicamente es más fácil todavía de tragar un Molière. Y ustedes verán que esto es una realidad. ¿Cuánta gente tiene su baúl cerrado? Y no sabe ni dónde tiene la llave, ni se interesa de abrir su baúl o buscar sus propios valores, de conocerse a sí misma, de encontrarse consigo mismo. Lógicamente, acá tenemos una maestra, que no sé dónde era, no la digo acá. Tará. Ah, está allá. Sentate acá adelante que te voy a necesitar después. Es una maestra, porque en los dos viernes estuve hablando de la maestra Temi, sobre la pirámide. En este viernes tengo que hablar de ella, de las regresiones y de otras vidas, porque ella tiene esa fuerza, tan chiquita como es, tiene la fuerza de llevar a un hombre grande, a veces de 250 kilos, al túnel del tiempo, y lo sumerge en su ayer, y se mira a sí mismo, dice, ese fui yo. Yo no fui banquero, no trabajé en los bancos, yo fui un barrendero. Y si yo me pongo a barrer, capaz que soy feliz. Y seguro que vas a ser feliz si te pones a barrer. Esta forma de decir. Es difícil agarrar un presidente del banco y ponerle barrendero en la calle. No, no, no lo vamos a hacer, ni le vamos a hablar de eso. Y yo creo que Alma, si ve esto, no lo va a decir eso, no puede decir. Porque tiene más que cuatro dedos de frente. Se la tapan, pero tiene más. Yo creo que es una realidad, una gran realidad, que esta maestra busca de llevarle a uno hacia una verdad a través de sí mismo, a través de sí mismo. Encontrarse consigo mismo es algo maravilloso. Es como encontrar su propia felicidad. Es como encontrar, abrir el baúl de Molière, el baúl del avaro. El avaro deja de ser avaro y se transforma en un hombre rico, un hombre que gasta plata y un hombre que ya no es, no tiene más ese problema de estar macheteando cuando tiene tanto. Y la mayoría son machetes, no usan nada de lo que tienen. Y todo lo tienen archivo, todo archivo. O el disco duro, no sé para qué. Creo que las otras vidas, la reencarnación y también y la tristeza, eran dos conceptos que los antiguos Sunra los unían.
buscaban que su paciente se encontrara consigo mismo. Hoy era un campesino, hoy era un escriba, se transformaba en otra cosa. Y se daba cuenta que sus manos tenían arte y que podía ser un artista. Se daba cuenta que él podía hacer otras cosas. Se daba cuenta que él podía hacer otras cosas en la vida. Y le ayudaban para que lo sea, para que sea feliz. El Estado tenía la obligación de apoyar a los Zumbra, para que puedan ejercer con éxitos, que cada uno sea el que tiene que ser y el que debe ser. Lógicamente que nuestras leyes son maravillosas en el Uruguay, pero vivimos muchas desgracias también con las mismas leyes que tenemos, porque no las leyes, por más que las estudiamos, y por más que son necesarias esas leyes, no compensa todas nuestras necesidades emocionales. Cuando vemos que una mujer es engañada y destrozada y que la mujer se mata, hay un culpable y ese culpable no se castiga, porque no hay pruebas. El abogado dice que no hay pruebas. Y la prueba que esa que se mató no es una prueba. ¿No se mató que ella estaba en amor, que la engañaron? No, no es la prueba. No sirve. Así que nuestras leyes fallan porque están basadas sobre pruebas, sobre hechos. Y el alma, lamentablemente, es algo abstracto. El amor es abstracto. Yo veo cuántas mujeres vienen a hablar conmigo tan frustradas en la vida, con grandes frustraciones. Y no hay ningún responsable. No hay responsable por esta frustración. No hay responsable por esta desgracia. No hay responsable por esta tristeza que lleva, por las depresiones que lleva. No, no hay. No hay ley para eso. Quiere decir que nosotros tenemos leyes. Lo que se comprueba el robo, lo que se comprueba el asesinato, todo lo que se comprueba. ¿Acaso Dios se comprobó que existe y creemos en Él? ¿Acaso el amor se puede comprobar y existe y sabemos que existe? ¿Podemos dudar que no existe el amor? ¿Pero podemos hacer así? Y entonces, si existe, ¿por qué también no tiene una ley que lo defienda el amor? Que tiene que haber leyes que defiendan lo que sentimos. Pero eso lo hablaremos en otro tema. Sobre la filosofía de la jurisprudencia y del derecho es otra cosa. Seguiremos hablando sobre lo que es la tristeza, la depresión. ¿Acaso daban aquel entonces, un zurra daba un remedio a una enferma que sufría de artritis? No, porque sabía que el remedio no solucionaba. Porque tenía un problema, que había que buscar la solución del problema primero. Que eso es lo que provoca la tristeza, lo que provoca la depresión. Porque con ningún remedio sabía aquel médico, aquel sabio de la antigüedad, que iba a sacarle a esa persona. Por eso tenemos depresiones que son de tantos años. Y tantos años ir al psiquiatra, tantos años el psiquiatra. Tantos años de terapia, porque tantos años. ¿Por qué tantos años? Porque nunca se sacó el problema real, el motivo, el porqué de la enfermedad. También veo cuántos casos de cáncer, de otras enfermedades que son terminales. Cuando veo a la persona, cuando sufre un problema de amor, un marido que la abandona,
hasta un hijo que abandona a la madre. Tantas cosas que suceden. Pero los abandonos. Y ese abandono, ¿cuánto se sufre? Y cómo se siembra una enfermedad terrible. ¿Cómo se siembra? Diremos, si el cigarro hace mal, que los envasados hacen mal, tantas cosas hacen mal, sí. Pero las cosas que hacen mucho más mal en nuestra vida. Seguro que tenemos todo sintético, que es todo sintético, llevamos sintético en todo. Nuestras simpatías son sintéticas, no tocamos tierra, no hacemos polarización con la tierra, ¿no? Y nosotros somos todo una composición eléctrica y no tenemos polo. Estamos siempre aislados y nos estamos alejentando y nos sentimos cansados, débiles. Por las zapatillas. Seguro. Pero yo, ¿cómo voy a hablar? Ponerme a hablar contra las zapatillas. Me van a tomar por loco. ¿Qué es lo que habla el maestro? Con las zapatillas de goma, con las zapatillas de plástico. Y hace mucho que lo estuve diciendo. Y yo me di cuenta que yo voy a entrar en manía estúpida y que el enfermo debe ser yo. Porque yo soy un raro, debe ser el raro. Y entonces no. Pero maestro, estuvimos con zapatillas, yo ando con zapatillas, yo ando días con zapatos de cuero. ¿Qué hacen? Cuando yo toco electricidad, me da un contacto. Cuando estoy con las zapatillas, puedo agarrar los cables y no pasa nada. Entonces, no puede ser que no me haga nada un choque eléctrico, porque ando con zapatillas de plástico. No puede ser. Si yo estoy también, soy un ser eléctrico. Hago así, medio corriente. El corazón, ¿cómo trabaja? Con un marcapaso, con esto, con lo otro, con la electricidad, lógico que trabaja. Con inductores y con conductores. Ah, lógico. Así que, maestro, ¿usted no cree en los remedios? Yo sé que levantan, pero cuando no toma se caen. Pero hay algo que no es depresión, que es tristeza, que es desmotivación de vida, que aunque nos sintamos mejor, porque estamos tomando el remedio, estamos vacíos por dentro. Estamos vacíos, porque es un vacío. No vivimos nuestro camino, no caminamos por nuestro camino y no vivimos nuestra vida. Por eso ellos no recetaban, tenían muchas recetas a la antigüedad. Muchas de ellas se usaban hasta hace poco. Hasta el digital lo conocían. Muchas cosas que hoy ya no se usa tanto, no se usa más el digital. La digitalina no se usa más, pero ¿hasta cuándo? Hace 20 años que seguimos usando la digitalina. Un ejemplo. Tenía muchos remedios que se usaban y que hoy en día todavía se siguen usando. La cafeína se sigue usando. Si no la vaya, estaría fundida sin aspirina. Imagínense, es la fuente de sus ingresos, es la aspirina, el dolor de cabeza. Pero la aspirina ya lo tenían. La sacaban del sauce, de la casca del sauce. No, la conocían. Y le recetaban las aspirinas. Cuando una persona tenía dolor de cabeza, le recetaban tomar las aspirinas, pero no le llamaban aspirina de Bayer. Le llamaban la noche. Cada uno le puede dar un nombre. Me acuerdo que en Uruguay le pusíamos geñón a la aspirina. Me acuerdo de la época de Geñol, pero es la aspirina. Los egipcios Nosh, los uruguayos Geñol, los alemanes Aspirin. Bueno, allá estamos. Es la misma cosa. Es la misma droga. Entonces, si es que los problemas no están más acá, si no encuentran más acá,
si no está en tu mujer el problema, tú y tu mujer, o tu mujer y tú. Si está el problema en tu trabajo, que no te sentís con tu, y bien en tu trabajo. Si no está el problema en tu familia, entonces hay que buscarlo por otro lado. Pero tantas veces son justificativos psicológicos que hacemos. Como estamos mal, tenemos que decir por qué estamos mal. ¿Y por qué está mal? Y la parte económica. Mentira. Estás muy bien. Vos tenés una buena economía. Falló el dólar, por eso estás mal económicamente. Dejate de bromar. Pero tienes que decir algo, si tienes que quejar. Yo tengo pacientes que se quejan. Si tienen que quejarse de algo, porque no saben por qué están mal. Al no saber por qué están mal, ellos se tienen que justificar para sí mismos por qué están mal. Imagínate el hijo mío, no trabaja y te puedes imaginar. O sea, que estoy pensando siempre. Mantuve un boludo hasta ahora. Así me dicen, sí. Dios querido, Dios querido. Ese es el problema tuyo. Ese es el problema tuyo. Antes ese problema no lo tenías. Y siempre era un boludo. Siempre, nunca trabajó tu hijo. Estabas contento con otra cosa. Y te quejabas de otra cosa. Te quejabas de otra. Hoy pusiste la queja acá. Mañana vas a poner la queja allá. Mañana vas a poner la queja acá. Pero siempre tienes que quejarte de algo. Porque tu vida es una queja. Es que tu vida es una queja. Porque no estás viviendo tu vida. Por eso la depresión y la reencarnación se unen a través de una filosofía muy interesante, que la reencarnación encuentra el por qué ciertas depresiones existen, porque tú no estás viviendo tu vida. Lógicamente que soy un loco gritando en el desierto. Posiblemente ni los camellos que estén ahí me escuchan. Nadie me escucha en el desierto. Pero creo que algún día va a haber un despertar en el hombre y va a haber otros más importantes que yo, más sabios que yo, gente inteligente de verdad, no como yo que estoy hablando de un tema así simplemente. Sabios de verdad. Y se van a imponer en el mundo con estos conceptos que yo estoy hablando. Estoy seguro que sí. Porque va a haber un despertar. El hombre va a tener que buscar un despertar en otros planos. Y saber que la técnica no resuelve, la computadora no resuelve. Lo que crea es hambre en el mundo, miseria en el mundo, es la computadora. Saca gente de trabajo, saca millones de personas que quedan sin trabajo por la computadora. Hay gente que se está ocupando de ser profesorados en las computadoras, ser ingenieros en las computadoras. Pero son millones de hombres y de mujeres que pierden el trabajo porque una computadora ocupa el lugar de mucha gente. Y no pide licencia vacacional, no se pone en huelga, no se enferma y no pide nada. Y está callada y está muda y hace el trabajo de mucha gente. Eso es. Estamos sembrando el hambre con la técnica, el hambre, como la técnica hemos sembrado bombas para destruir. Estamos sembrando ahora el hambre también en el mundo, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades técnicas. También es una verdad. Muchas gracias por hoy. Y les voy a dar una meditación. La depresión. La depresión cuando no le encontramos una razón en ella. A veces preguntamos si no es genético porque mi madre tiene depresión, mi abuela tuvo depresión. Yo no sé, o por mi padre tuvo depresión, yo tengo depresiones porque soy vulnerable a la depresión. ¿Será eso? No sé. Siempre es un decir, queremos justificar nuestra patología siempre.
Una meditación para depresión es, antes de salir de la cama, antes se empieza ahí y se sigue caminando hasta la ducha, hasta el agua, con esa meditación siempre, no salir, no sacando la meditación de la cabeza y duchándose con ella. Otros en el Alto Egipto lo hacían distinto, lo hacían con la purificación primero y después la meditación. A mí me gusta más esta, lo vi más resultado esta. Ya al despertar, tener fuerzas para salir de la cama, porque muchos no pueden salir, se quedan. Otros dicen que, estoy cansado, me costé tarde. Empieza a justificar, tengo modorra, hay una modorra, esto, lo otro, no sé. Justificativos, es la depresión. Y entonces, cuando existe eso, ya esto ayuda a salir y la actividad. Y mientras que va cayendo el agua, hace la meditación. Y mientras que se hace, mientras que se va haciendo la ducha, se va haciendo estas maneras, con las manos y con los ojos cerrados, tratando de que el agua llegue al cuerpo, así. Y meditando. Usted dirá, maestro, tú tuviste depresiones. Sí habré tenido. Pero no tuve depresiones porque estaba en mi vida equivocada. Tuve depresiones cuando he fracasado en la parte afectiva. Y todos hemos tenido un fracaso. Cuando no resultaba una relación con alguien o con un hijo, con la hija, uno se deprime. Por tercero, porque uno no es el culpable, pero ¿qué vamos a explicarle al alma? ¿Quién es el culpable cuando se sufre? No se busca el culpable, no se busca. Entonces, yo salí de aquella época, yo estaba en la cama y yo sentía que la depresión me agarraba la garganta, como si fuera una angustia, algo que deprime. Entonces ya la hacía en la cama y me iba levantando, me daba las fuerzas para ir hasta el baño y ducharme. Y me mojaba la cabeza, me mojaba todo y seguía, y mojaba todo, y mojaba todo. Y era como si las manos bendecían mi cuerpo, bendecían mi vida con la meditación. Me daba fuerza, energía, pasaría adelante, pasaría adelante. Seguramente no me sacaba del problema que tenía. Si yo me sentía abandonado, porque el abandono a mí me afecta mucho, porque en momento me sentí abandonado por mi madre, me sentí abandonado por mi padre. Épocas de guerra, épocas distintas, por lógica ese abandono quedó, un trauma de la infancia. Lógicamente el abandono es triste, para mí sí. Que alguien me deja, y me deja mal. Entonces el alma sufre, porque siempre lo relaciona con otro momento difícil que pasó, aunque nosotros no nos acordamos. Ni pensamos en ese momento más. El alma sí recuerda. Bueno, estamos tristes. Porque te acordás que en aquel momento no sé. Mamá te dejó, mamá te abandonó, tu padre también te abandonó. ¿Te acordás? Pero yo no me acuerdo. Mi mente no. Mi alma se acuerda. Entonces es otra cosa. Pero el dolor está. ¿Quién sufre? El alma. La mente no. Mezorej ayam. Yo lo hago en la cama, lo hago un poco casi acostado. Mezorej ayam. Y voy caminando así hasta la ducha. Mezorej ayam. Con mucha mística, mucha integración.
posiblemente es el mismo hombre que hace miles de años lo hacía. Posiblemente era, capaz que era un negro, yo era otro color. Capaz que era un negro con mota, yo qué sé lo que fui en otras vidas, no interesa ahora qué es lo que fui, pero fui otra cosa. Y entonces, igual voy caminando. No sé cuál era mi Dios de aquella época y cómo yo lo llamaba a Dios, no sé. ¿Qué importa cómo yo lo llamaba? ¿O cómo, qué importa cómo tú llamas a tu papá hoy? ¿Y cómo lo llamaste tú hace 500 años atrás a tu papá? No es el mismo nombre, no. Era tu padre. Era tu padre. Somos destinos. El destino siempre es el mismo de la familia. Masore Hayam. Masore Hayam. Para la depresión. Masore.